Hola, gracias a todos por estar aquí, tanto los que están ahí enfrente como los que están aquí en la mesa. Tengo que decir que esta mesa redonda hace parte de un proyecto denominado Proyecto de Hábitat, donde un grupo de profesores de la escuela, junto con Arquitectos Sin Fronteras, que está presentado en la mesa, decidimos agruparnos para con la asistencia de la universidad, el financiamiento de la Xunta de Galicia, que luego explicaremos, pues tratar de dar introducción de estos asuntos de la cooperación o desenvolvimiento, de la educación para el desenvolvimiento, una comunidad educativa. Era un ámbito que inexplicablemente estaba apenas introducido en esta escuela en particular, tanto en las dos dimensiones de investigación, como de docencia, como de simplemente conocimiento. En la mesa están Guillermo, que es la representación institucional, es la persona que paga esto, es la máxima autoridad, podemos decir, política de la cooperación galega. Que es una política que sin representación de la clase. Bien. A la extrema derecha, Enrique Peña, que fue presidente de la Oficina de Cooperación y Voluntariado de la Universidad de La Coruña, que aparte de hacer cooperación y voluntariado, luego nos explicará las cosas, el ingeniero de caminos. Y aquí, Alfredo, que era todo, ¿no? O sea, soy el fundador. Ex todo. Es muy por hacer. Soy el fundador del Fondo Galego de Cooperación o Desenvolvimiento, que un fondo donde los municipios galegos, creo que en este momento de nuestro entorno hacen, aportan a sus distintas, o sea, los distintos capitales para con ese fondo conseguir una masa crítica y poder hacer actuaciones de mayor relevancia que si se hicieran isoladamente, ¿no? Alfredo fue aquel pilar durante 14-15 años y, por tanto, pues, casi conoce todos los lugares del mundo. Y yo soy pues, un presentable de presentación, soy un profesor de aquí y un aficionado a estas cosas. Y básicamente, como modelo del asunto, va a empezar a hablar. Como modelo asunto, empecé dándome la palabra para mí mismo, diciendo que preguntándome en voz alta o tema de esta mesa redonda, que es la pertinencia de la educación para el desenvolvimiento de la universidad. Si es pertinente que esto esté en la universidad. Por cierto, tengo que decir que vía streaming, esto se está transmitiendo a distintos lugares, entre ellos a los alumnos, que hago un curso online que hoy se comienza. Y con esta es una de sus primeras actividades de ese curso online. Por cierto, si ustedes matricularon ese curso online, lamentablemente no es posible porque teníamos 45 plazas y no sé, los primeros días. Bien, hay muchos motivos que fan que la educación para el desenvolvimiento tenía que estar presente en la universidad, particularmente en las escuelas de arquitectura. Un de ellos es ético y con ese abordaría, pero hay muchos más dimensiones que supongo que irán apareciendo por aquí. En todo caso, decir que la cooperación o el desenvolvimiento, la educación o el desenvolvimiento, es un elemento que estimula la creatividad, alimenta el espíritu, permite conocer otras gentes, agranda y perfecciona nuestra visión del mundo. Trátase, entiendo yo, que tengo introducido esto modestamente en la mía práctica docente e investigadora, de cambiar la educación para cambiar el mundo. La crisis puso en evidencia que cuando los arquitectos, volviendo al ámbito concreto de las escuelas de arquitectura, que cuando los arquitectos trabajamos para el capital, que fue lo que estuvimos haciendo en las dos o tres últimas épocas, ¿quién perde? La arquitectura y los arquitectos. La sociedad de China. Debemos reorientar a nuestra actividad y, por tanto, formar a los futuros arquitectos
en trabajar no para el capital, sino para lo social. Para esto es preciso desaprender. Desaprender muchas cosas que los programas oficiales o oficiosos están ferreamente inseridos. Es preciso desaprender y también desobedecer. Entiendo que la educación para el desenvolvimiento nos da armas para formar a la gente en la desobediencia, que es una cosa que hace los años. Bien, no sé si hay un terreno incendiado, creo que vos nos hablas de brevemente y luego hacemos un remesillo. Bueno, pues naturalmente el profesor soy de Motero, en representación de la Comisión Gallega, de la Junta de Galicia, en un proyecto, en una colaboración más de la Comisión Gallega con las Ciencias de sus Fronteras, que ha sido pues, una entidad con la que hemos venido trabajando en los últimos años, no solo en la realización de proyectos en el exterior, sino también en proyectos de educación para el desarrollo, como este que nos trae aquí hoy, financiado por la Junta de Galicia en la convocatoria del año pasado, que se denomina Proyecto de Difusión del Derecho al Hábitat, a través de la sensibilización, la educación formal y la educación. Yo os voy a presentar, así de manera muy genérica, lo que es la cooperación gallega en 5 minutos, lo que hacemos, o lo que tratamos de hacer, y bueno, para introducir un poco el tema, y luego en el debate pues ya saldrán cuestiones más concretas que gustaría dar aquí, que es el derecho a la vida. Bueno, la cooperación gallega es una cooperación, que es la cooperación descentralizada de la Xunta de Galicia. Estamos dentro de Estado español, donde hay una cooperación española y cada comunidad autónoma aporta fondos para realizar actuaciones en materia de llevamos realizando cooperación al desarrollo desde los años 90, que bueno, en principio digamos que fue un poco anecdótico, en el sentido de que los recursos muy, muy reducidos. Y no es hasta el año 2003, con la publicación de la Ley 3/2003 Gallega de Cooperación para el Desarrollo, no es hasta ese año cuando la política de cooperación al desarrollo empieza a ser o es una política pública más del gobierno gallego. Esto significa que la Xunta de Galicia se obliga anualmente a comprometer recursos presupuestarios para realizar acciones de cooperación al desarrollo. No se establece mínimo o máximo, simplemente que se va a avanzar esta política pública como una política pública más y que se van a aportar recursos financieros en función de las disponibilidades presupuestarias de cada año. Una vez aprobada la ley, esta establecía que se establecerían planes directores cuadrienales donde se establecerían los objetivos, las prioridades, es decir, lo que íbamos a hacer durante esos cuatro años desde el Departamento de Cooperación para el Desarrollo de la Xunta de Galicia. Actualmente estamos en proceso de aprobación. Ya el tercer plan director. El primer plan director abarcó el periodo 2006-2009, que era un plan muy ambicioso. El segundo plan director, bueno, tuve la oportunidad de participar en su elaboración y su ejecución, era un plan no tan ambicioso como el anterior, quizás más realista, pero desde los resultados de la evaluación que se, en externa que se hizo la ejecución de la ejecución del plan, se demostró que hubo muchos puntos de ese plan que no pudieron ser alcanzados, pero la gran mayoría sí lo hemos conseguido. Si alguno tiene interés en esta evaluación, pues está publicada en nuestra página. Y actualmente, como os decía, pues estamos en proceso de aprobación del tercer plan director. Se aprobó por el Consejo de Cooperación el 3 de diciembre, el Consejo de Cooperación donde están presentados todos los agentes de cooperación, autonómica, universidades, ONGs, municipios, etc. Y se aprobó también por el Consejo de la Xunta. Nos queda el último trámite, que es la aprobación por el Parlamento de Galicia, que si no hay ningún contratiempo será la semana que viene, es cuando está prevista la reunión de la Comisión Institucional, que es la que tiene que dar el visto bueno a este plan. Con lo cual, bueno, ahora mismo tenemos un proyecto de plan que ya estamos empezando a ejecutar, pues la aprobación del Parlamento pues será. Proyecto saldrá en Parlamento más o menos igual que está ahora, como se ha presentado la Junta, pues se pueden retirar ciertas cuestiones, matizar ciertas cuestiones en función de las aprobaciones de los distintos parlamentarios, pero el documento de plan, el proyecto de plan ya está publicado y ya se puede consultar.
Es un plan que yo definiría con dos palabras, realista y cumplible. Nos hemos olvidado de quimeras, nos hemos centrado en la realidad, en la situación actual, en la situación económica actual, y hemos hecho un plan que esperamos y estamos seguros que dentro de 4 años será cumplido en su totalidad. No hablamos de recursos presupuestarios imposibles o aumentos presupuestarios como había en otros planes, simplemente hemos fijado un mínimo, que yo creo que desde mi punto de vista ya es un logro, y así está recogido en el plan y así está recogido en los distintos debates parlamentarios por los responsables políticos, que el presupuesto 2014 que aprobó la Junta para financiar el desarrollo será el mínimo establecido para todos los presupuestos que se incluyan en este plan director. Por lo cual, pues, tenemos que tener un mínimo y podemos mantenerlo, podemos subirlo, pero en principio, tal como está establecido, no se va. Y simplemente, pues, hilando con el tema que nos trae aquí, pues, la educación para el desarrollo sigue siendo una de las líneas principales del plan. Está recogida como línea de actuación prioritaria de la cooperación gallega en la Ley Gallega de Cooperación. Estuvo recogida en los planes directores anteriores y está recogida también en este plan director. Con la salvedad también muy importante que establece el propio plan director, que es la convocatoria de ayudas para proyectos de educación para el desarrollo, es una convocatoria que se garantiza su publicación anual. Esto quiere decir que el resto de las convocatorias que nosotros habitamos, pues el proyecto sobre el exterior, las universidades, etc., pueden tener una periodicidad anual o no, en función de los recursos presupuestarios. Pero el tema de la educación para el desarrollo, demostrándose que es un objetivo prioritario de la cooperación gallega, pues se garantiza su publicación anual, como ha sucedido hasta ahora, en los últimos años, que ha sido una convocatoria que siempre se ha hecho. Y bueno, dejo el tema ahí para otros de mis compañeros y en el debate pues, que veamos un poco los detalles de lo que tenéis. Disculpadme que interrumpa ahora. Es que sucedió algo. Dísimo al comienzo que era impresentable, efectivamente. Se confirma más una vez que son impresentables. No presenté al inicio de la mesa. Tengo que pedir disculpas personalmente. Tengo que pedir disculpas personalmente a Lara y a todos vos. Lara, que una querida compañera, arquitecta sin fronteras, trabajadora en muchos lugares del mundo. En un cuarto mundo, en la Coruña, y presidenta de Arquitectos Sin Fronteras, y socia fundadora de este proyecto de arte. Disculpadme, ¿verdad? Vaya cachada. Perdón, enseguida vos, Enrique o Alfredo, no sé yo. Bueno, Alfredo. Gracias a la facultad por invitarme a este acto, a un bello poeta. Pero. Primero aclarar que es un fondo galego de cooperación que agrupación de concellos y diputaciones galegas con finalidades de llevar adelante proxectos de cooperación o sectores de problema. Naceu no ano 97, media docena de todos, que nos ocurriu aquela historia copiando produtos existentes, fundamentalmente os fondos catalá, que era o máis antigo que existía en España, os Calfondoa, o fondo vasco, eran dos fondos máis potentes, e a cooperación deles, a participación presencial, incluso nos actos que tuvimos aquí, acordamos darle para adiante, inda que inicialmente éramos solamente 10 concellos. 10 concellos, medianos, todos medianos, e chegamos aos 100 concellos, até das 4 diputacións, hoxe dúas a San Foa, salíronse Pontevedra e Vigo, perdón, Pontevedra e Ourense, que eran Coruña e Lugo, exclusivamente como diputacións e concellos, están nas 7 ciudades, e a maioría dos concellos medianos están dentro. Un momento moi malo. Aquí a crisis disculpa demasiadas cousas. Entre elas, mermar os recursos para a cooperación. Estánse botando a culpa a crisis económica para deixar de desenvolver proxectos en países onde a pobreza supera enormemente. Discútese en que tipo de países debemos entrar na cooperación. Países de desenvolvemento, países de renta media,
Hay que tener en cuenta que son contrarios a hacer estas clasificaciones de países para decidir si entramos o no en un proyecto. Hay que tener en cuenta que en cualquiera de nuestros países donde estamos haciendo cooperación, las bolsas de pobreza existentes son muy superiores a las que tenemos aquí ya en este momento, pero muy superiores. Hay que pensar que la cooperación en Galicia empezó fundamentalmente por Latinoamérica. Uníanos a lengua, uníanos a cultura, uníanos un parentesco, vuelto emigrantes españoles, montón de galegos que seguían viviendo en Latinoamérica, y eso fue lo que sirvió de nexo para que se empezase a trabajar con ellos. Hoy se ampliose, estamos en África, estamos trabajando completamente desde Galicia con los países lusófonos, en la Xunta nos elimina como países prioritarios, Cabo Verde, el UPB por mantenimiento de Cabo Verde en las dos clases anteriores, en los que participé activamente, desde el Consejo Galego, desde la propia relación o aparato de relación del proyecto. Es decir, que Galicia tiene que seguir cooperando los países en vías de desenvolvimiento como de Cabo Verde. Es serio, muy difícil. Son 22 concellos, 22 municipios repartidos en 10 islas. Tenía que mover en avión o en ferries o en medios realmente complejos. La última vez que estuve en Cabo Verde, había convocado a todos los alcaldes de Cabo Verde a mí, en la isla de Santiago, en la capital. Es decir, que estaban a inmensa mayoría. ¿Lo respetan? Tienes una pregunta ahí, que cómo nos ven los países receptores de la cooperación. Los países receptores de la cooperación, tanto ellos son serios, detectan también a nuestra seriedad. Los galegos están siendo muy serios en la cooperación, siendo poco selectivos, viendo las necesidades realmente y viendo qué somos capaces más de hacer aquí. Eso es lo que nos limita, si somos o no capaces de desenvolver por ser. Aquí, lo que usted me preguntaba antes, si considera procedente el efecto de que se trabajara en cooperación en una facultad como es arquitectura. Penso que inequívocamente sí, teniendo que ser intersectoral. Eso, que a mí, cuando otro día hablábamos en cierto momento, decía que a mí me sonaba prehistoria hablar ahora de cooperación. Luego trabajando con ese tema, fue un medio, indudablemente, pero llevo más de 20 años trabajando en cooperación internacional, y decir que bueno, hay mucha falta o que lo que se está haciendo. Actualmente los fondos disminuyen, concretamente a nivel Estado. Este año la aportación es un 0,7. Echamos un 65% en el año 2012. O sea, por la aspiración de 0,7, bueno, en Galicia no se llegó a 0,4. Una promesa por parte de Turriño, cuando era presidente, que nos hizo allí en el centro de prensa de Santiago de Compostela, al lado de donde estaba la sede de cooperación, que prometió que en la legislatura se llegaría a 0,4. Pero claro, me parecía tremendamente ambicioso pensando en que hay países que sí, en el norte de Europa, que le van adelante en cooperación con 0,7. 0,4 estábamos hablando de un poco más de la mitad. Bueno, pues estamos en 0,7. Ahora en la cooperación española, como decía Guillermo, en la cooperación galega ni siquiera se oficia exactamente. ¿No? 0,7. Sí, ya tenía que volvemos a bailar. Mi presentación que me hacía de Saí, quería corregir un error y hacer una aclaración. Nunca pertenecí a IGADI. IGADI es el Instituto Galego de Análisis de Documentación Internacional, tuvo sede durante mucho tiempo en Bayona, después en la isla de San Simón, y ahora pues no sé exactamente dónde está. Pero IGADI llevó adelante a Secretaría del Fondo Galego de Cooperación durante toda su vida, y tuvo una tremenda participación en la creación del fondo. O meu gran amigo Xulio Ríos, que dirixe o Itali, presidente ademais da Casa de Asia en España, sigue China, está seguindo a política china, leva demasiados anos, temos longas peleas por a súa presencia en China, porque foi facialmente patrimonio. Pero decir que o Itali leva a Secretaría Técnica do Fondo, sigue desempeñándola, é un papel fundamental na creación de ese fondo. Y otro es que trabajé en cooperación desde el primer momento con Concello de Abrigos. Concello de Abrigos es un partido por ahí,
como una reliquia, pero fue un 20 años primero teniente alcalde, lo veía de antes siempre los proyectos de cooperación, lo veía de todo el departamento de cooperación internacional. Pues ahí estuve en la FEM, antes era una comisión, durante dos legislaturas era una comisión independiente, se elegía libremente, entre los consejos que hacíamos cooperación en España, es decir, se cadera esa ejecutiva que iba a hacer los 4 años de vida. Estuve en 2 ejecutivas, después se quedó, pasó a convertir en cuota de partido, y desaparecimos, naturalmente ahora mismo está un partido independiente, pues antiguo de Galicia, pero no somos ni PP ni PSOE, y por lo tanto no teníamos participación dentro de la Comisión de Cooperación. Pero vamos, entonces, decir que Galicia se distinguió por tener una serie de concellos un espíritu de cooperación importante. Esos que empezamos, que siguen todos, que Gran, Allariz, Culleredo, Oleiros, tuvimos una serie de concellos que decidimos que iba a ser hora de que, aparte de que cada uno de nos quisiese que tuviera un orzamento, en nuestro caso llegábamos a 0,7, para proyectos, eran cantidades muy pequeñas. Pues en Galicia existen concellos de 1.000, de 2.000 habitantes. Los orzamentos, sin decantar los 0,7, seguirían siendo una simple miseria. La única forma era agrupar todos estos orzamentos, crear un fondo que permitiera llevar adelante proyectos desde Galicia. En España es el único país de Europa que la cooperación descentralizada existe, donde las comunidades autónomas, concellos y diputaciones llevan adelante proyectos de cooperación y tienen estructuras de cooperación. Solamente, somos una excepción en Europa. Pero está demostrado que funciona. Funciona el efecto de la cooperación galega a través de ese mecanismo de un adelante proyecto muy importante. Naturalmente, por estatutos, estaba excluida los proyectos en áreas de emergencias, proyectos de catástrofes. No podíamos participar, entendíamos que no podíamos participar, estoy convencido de que era una barbaridad. Está todo en medio ahí, estructuras que tienen que tener un ámbito internacional. Con sedes en los diversos países que pueden llevar adelante con agilidad, con rapidez, con medios, con profesionales, proyectos importantes, y los concellos teníamos que supeditarlos a llevar adelante proyectos luego de reconstrucción, por ejemplo, de sistemas asolados. Eso cabía, pero no acometer los programas de urgencia. Es decir, que abarcamos, es que una vez rompimos o que era conexo común de idioma y cultura, que fui el tema do tsunami en Indonesia, donde fixemos, junto con catalanes e extremeños, fixemos un proxecto de cooperación, un lugar tremendamente extraño, para a nosa cultura, tremendamente extraño, Sri Lanka. Construimos 9 centros cívicos para mulleres, que era un proxecto de género, donde confeccionan artículos de artesanía para ventas e captación de recursos. Es decir, que esa catástrofe natural fue la que acabó con la mayor respuesta mundial en la aportación de fondos para la reconstrucción. El país quedó asolado, quedó destrozado, el sur, zona de Gol. En ese momento, además, estaba en una guerra, los tamiles, que era capital asustado un tanto. Cada 25 metros en las rúas había sacos terrenos con refrigeradores. En un hotel, en la zona cero, donde estaba la presidencia del gobierno, la embajada americana y la embajada británica, y en este hotel, cuando me metieron, que no tenía culpa de estar ahí, estaba tomado totalmente por las fuerzas armadas del país y las fuerzas de Naciones Unidas. En el centro, en el patio donde se desayunaba, había, yo supongo que fue un antiguo depósito de agua, pero era una torreta con ametralladoras. El desayuno era encantador. Bueno, a pesar de esos sufrimientos, pero vamos a dejar, ponle punto final y seguimos después de escuchar a los compañeros que quedan. La procedencia de proceso de cooperación dentro de la universidad, toda. Dentro de fronteras nos trabajamos en proyectos, con Sahara concretamente, se hicieron prospecciones de focos, se hicieron trabajos con ingenieros en fronteras, con arquitectos también. Pero decir que la universidad es fundamental, porque
qué educación los jóvenes, que van a ser, decías, el trabajo parlamentar se está perdiendo. Todo el mundo contigo, pero al final, pues estás cuidando de quién para ser directivo de empresas, de estructuras importantes de creación de hábitat, de creación de puestos de trabajo. Por lo tanto, son futuros dirigentes de algunas paradas. Pero vamos, esperemos que la mayoría sean dirigentes de que poder llevar adelante o que las ayudas internacionales de cooperación que pueden sembrar una semilla que van a adquirir aquí dentro de las universidades con un agente que sea conocido, aprovechando que dentro de la universidad sí existen estructuras, la arquitectura no podía ser visitada. Gracias. Gracias, Alfredo. Enrique Bastille, ¿puedes echar a la agencia? Sí. Vale. Bueno, yo voy a soy Quique Peña, profe en Caminos, efectivamente dirigí la Oficina de Cooperación de la Universidad del 2000 al 2008, se supone que es el servicio que coordina e impulsa estas historias de cooperación aquí en esta casa, y bueno, yo voy a dar mi perspectiva desde la universidad, ¿no? Supongo que es el papel que me toca, ¿no? A ver, yo intentaré no ser muy crítico o, digamos, intentar resaltar las cosas que creo que son muy mejorables y los aspectos que pueden ser positivos, ¿no? O sea, la educación para el desarrollo es un tema que también lleva muchísimos años sonando, muchísimos, y la verdad es que la importancia que ha tenido hasta ahora ha sido mínima. Yo creo que hay que ser autocrítico y sincero con estos temas, ¿no? La cooperación española ha sido una cooperación en la que ha primado mucho hacer proyectos de cooperación en el terreno. Cuando la gente daba fondos a una ONG, lo que estaba esperando es que pusiera pozos de agua y estas cosas, ¿no? Y desde las administraciones, pues también lo que les interesaba, todas en general, era pues poder inaugurar cosas que fueran inaugurables, ¿vale? Es decir, que tuvieran pues un logotipo y un señor cortando una cinta. Eso yo creo que es una realidad, ¿no? Y por tanto, la educación para el desarrollo, que es un tema mucho más complicado, ¿vale? A todos sus niveles, pues es un tema que tiene importancia menor para todos, ¿vale? Para las ONGs, para las administraciones y para las universidades, ¿no? De hecho, bueno, pues lo primero de todo, que empiezo ahora ya a entrar un poco en la casa, agradecer a Cruces Fronteras la invitación, porque sí que es verdad que, bueno, pues ha sido un tema residual en el trabajo de todos nosotros, de Educación para el Desarrollo, pero ha habido y hay iniciativas interesantes que comentar, ¿no? De hecho, la Xunta de Galicia, que es verdad que tiene una reducción brutal de fondos de cooperación, igual que el Estado, pues ha mantenido esa convocatoria de Educación para el Desarrollo y Sensibilización, que yo creo que es una cosa muy interesante, porque sigue siendo procedente, ¿no? Que por lo menos la apuesta de la Xunta de mantener la convocatoria, yo creo que hay que valorarla, y gracias a eso, pues tanto Agentes Sin Fronteras como Ingenieros Sin Fronteras como otra gente, pues sigue haciendo cosas de educación para el desarrollo, y ahora quizás más que nunca, porque como se han reducido los fondos de proyectos a niveles muy bajos y se ha mantenido esta convocatoria, pues afortunadamente, pues hoy, por ejemplo, estamos aquí, ¿no? Luego también esa pequeña luz de luz, ¿no? Bien, la educación para el desarrollo, también para empezar por enmarcarla, tiene varias componentes, ¿no? Hay la que se llama la informal y la formal. La informal quiere decir que no tiene forma docente, no quiere decir que sea mala, simplemente es informal. Esa es una educación para el desarrollo muy importante, ¿vale? Muy importante. Es la que se hace, por ejemplo, en esta jornada o en otro tipo de foros en las que se sensibiliza a la gente, ¿no? Esa es una educación para el desarrollo fundamental de cara a los chavales, ¿no? No nos vamos a meter aquí en ese tema, pero es fundamental de cara a los colegios y los institutos, ¿no? Entonces, esa es la luz verde de la educación para el desarrollo informal, ¿vale? Informal me refiero a actos públicos, ¿vale? Y la luz roja de nuevo se enciende cuando vemos un poco cuánto hay educación para el desarrollo formal en los colegios y los institutos en España, ¿vale? Y es básicamente nula también, ¿vale? Normalmente son iniciativas de profesores particulares que por lo que sea pues están en una ONG o en algún rollo social y mueven esas cosillas en los colegios, ¿vale? Luego también, la luz roja, digamos, en el sentido de que es un tema, vamos a decirlo de nuevo, residual, o sujeto a la voluntad de un profesor. Si nos metemos en la universidad, ¿no? En lo que es la educación basada en la universidad, la educación basada en la universidad tiene los mismos problemas o condicionantes que casi todo lo demás en la universidad, ¿vale? En el año 2006 creo que había 60 y pico másters de cooperación en toda España, ¿vale? Másters reglados, aprobados, ¿vale? Y funcionando, ¿vale? Eso es una auténtica barbaridad. Una auténtica barbaridad. Es verdad que hubo muchos alumnos, porque la gente vio que el tema de la cooperación molaba y podía dar curro y tal, pero es una barbaridad. Eso habla de la descoordinación que ha habido en todas las universidades españolas poniendo cada uno su máster. Aquí en particular en Galicia, pues tuvimos un máster en Santiago y un curso de especialización en Coruña.
con un grado de coordinación baja, y hago autocrítica porque yo era, no sé qué cargo tenía, pero tenía un carguillo ahí en el posgrado de Coruña, y la coordinación fue baja, ¿vale? ¿Y por qué fue baja? Pues porque no es fácil coordinarnos, ¿no? O sea, yo creo que es que no, pues un aspecto que hay que resaltar. La educación realizada de la universidad tiene dos vertientes. Una, de nuevo, la informal, esto, informal, insisto, muy seria, pero no reglada, ¿correcto? Claro que se hacen muchas cosas, pero yo de nuevo ahí creo que la autocrítica tiene que ser evidente, ¿no? Ni desde los órganos de la universidad, ni desde el rectorado, en general, hablo en general, ¿eh? Ni desde los rectorados, ni desde los profesores individuales, ni desde las ONGs que hay presencia en la universidad, hay una coordinación importante, ¿vale? O sea, yo he sido voluntario de Enseñanzas en Fronteras muchos años y, bueno, pues haces cosas, a veces avisas, pero yo creo que nos sigue faltando una labor de coordinación brutal. Y más ahora que los recursos son muy escasos, ¿de acuerdo? Ah, pues aquí estoy viendo gente de Solidaridad Internacional, de Enseñanzas en Fronteras, por supuesto está Arquitectos en Fronteras, pero que nos falta más la coordinación, ¿no? Luego eso es lo que tiene que ver con la informal. En la que tiene que ver con la formal, y esta parte sí me gustaría resaltarla en el enfoque de esta mesa redonda, en mi opinión, la educación para el desarrollo en la universidad tendrá un carácter relevante cuando los profesores de la universidad se lo queramos dar. ¿De acuerdo? Por supuesto que las ONGs que hay en la universidad tienen un papel importante y hacen un montón de cosas, de hecho hacen más que la propia universidad, sinceramente. Las ONGs tienen un papel importante, desde las juntas se puede promover, desde los concellos, desde el Estado y desde la Unión Europea, ¿vale? Pero mayoritariamente la gente que estamos aquí todo el día trabajando somos los profesores de la universidad, ¿vale? El profesor de la universidad le pasa un poco lo que el profesor de instituto, ¿vale? Solamente cuando tiene una motivación personal importante, hasta ahora, ha desarrollado cosas de cooperación, ¿vale? Con los planes antiguos universitarios, había una cosa que se llama asignaturas de oferta general, ¿vale? Que estaban ofertadas al resto de alumnos y que eran voluntarias, es decir, esas asignaturas ni te computaban horas, ni te pagaban, por supuesto, nada. O sea, era puro voluntariado, ¿no? ¿Vale? Y el número de asignaturas, y hubo un movimiento, pues, en torno a los años, sí, finales de los 90, principios del 2000, de intentar que esas asignaturas tuvieran un peso importante en la universidad. Que era la manera de que poco a poco, en los departamentos y en el rectorado, sonara esto de la universidad, ¿vale? Bien, en Caminos hubo una, aquí en la arquitectura hubo una asignatura, no estrictamente de cooperación, pero relacionada con Cuarto Mundo, que creo que impartió primero Cardesín y luego ya la perdí un poco de vista. Hubo alguna en Magisterio, que por su enfoque pues también es un tema central. Hubo cosas, ¿vale? Seguro que me estoy olvidando de varias. A lo mejor hay algún profesor que desarrolle alguna. Pero fueron iniciativas muy aisladas, muy aisladas. Cuando yo estuve en la oficina de cooperación, intentamos montar una red que básicamente nos pusiera todos en contacto, ¿vale? Se mandó una carta a los 1000 y pico conocidos de la OBC y respondieron, creo que fueron 15. ¿Vale? Bueno, pues eso es otro dato. ¿Vale? Otro dato. Era simplemente dar tu correo electrónico para recibir información. De hecho, se llamaba Red de Educación para el Desarrollo. ¿Vale? Eso lo montamos en el año 2006 y voy a decir que fue un pequeño fracaso. O sea, que tuvimos algún cierto fracaso porque no conseguimos. La idea era que la gente estuviera en contacto, que compartiera temas de proyectos de cooperación y compartiera iniciativas de educación para el desarrollo. ¿Vale? Y bueno, pues ahí estuvimos 15 o 20 profesores en contacto, poco y ahí está. ¿Por qué el profesor de universidad no desarrolla educación para el desarrollo? Pues porque es un trabajador más que funciona en base a incentivos. El aspecto humano, solidario, está bien, ¿no? Supongo que todos lo tenemos y cada uno lo canalizamos pues, hacia la cooperación internacional, hacia la ayuda social aquí, hacia nuestros hijos o hacia el Real Madrid, ¿no? Cada uno canaliza su y algunos un poco de todo, no en mi caso, ¿no? Pero cada uno canaliza un poco su enfoque vital. El profesor de universidad busca, o sea, si nos centramos en la parte profesional y no humana de su persona, busca un incentivo, ¿vale? No digo que quiera ganar dinero con la cooperación o forrarse o no, pero quiere un incentivo, ¿vale? Entonces, las asignaturas de oferta general no triunfaron porque la mayoría de profesores no veían eso interesante. Bueno, yo porque voy a dar una asignatura a mayores gratis, aunque sea un proyecto social, si no me va a repercutir en nada, entonces no lo habían entrado. De hecho, la única vez que conseguimos, que yo en particular en esos 8 años conseguimos que 20 profesores vinieran a un acto de cooperación,
fue cuando vino el gobierno de la Xunta, en este caso, a hablar de los proyectos de cooperación de la Xunta de Galicia. Cuando sonó la palabra euros, ¿vale?, en la sala, vino, bueno, 20, yo creo que éramos más 40, así, vino la gente. Es decir, cuando la gente vio que había un dinero al que concurrir y al que poder pedir desde la universidad, ¿verdad?, como a los agentes, y poder vino para hacer cosas, ¿no? Entonces, el profesor de universidad se mueve en esa línea, y en parte es normal, es decir, somos aquí profesores de universidad unos cuantos y formamos proyectos para la investigación, publicamos papers para que nos den sexenios y, pues, sí, somos un trabajador más que lo que quiere es, insisto, tener una rentabilidad tanto humana pero también profesional en lo que hacemos, ¿vale? Y montar un máster, una asignatura o una actividad de educación para desarrollo formal en la universidad, voy a decirlo así, es un coñazo, ¿vale? Porque es un montón de trabajo, de contactos, de gestiones administrativas, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí hay algunos antiguos directores de departamento y lo saben mucho mejor que yo que no lo sé. Con la entrada de Bolonia hubo una oportunidad muy buena para meter la educación y desarrollo, para el desarrollo formalmente en la universidad. En la Escuela de Caminos hay una asignatura que viene de la antigua asignatura de oferta serial y lo hemos conseguido. Hay casos por ahí por el resto de España también muy interesantes. Pero bueno, digamos, vamos a decir que no hemos aprovechado Bolonia, ¿vale? No hemos aprovechado el cambio de Bolonia para que esos contenidos entren formalmente en los planes de estudio nuevos de la Universidad Española. Y desde los rectorados, sinceramente, ¿no? Hay una comisión que se llama CEURI, en la que cuelga la subcomisión de cooperación, y es una comisión que tiene un peso, pues, vamos a decir, no, residual, ¿correcto? Termino. Intentando tener un discurso positivo, ¿no? Yo también llevo, pues, no sé, creo que son 19 años haciendo temas de cooperación, más de gestión, más, ahora mucho más técnicas relacionadas con los temas del agua, que son los que me dedico, mayoritariamente en proyectos en África, y siempre con aspecto, siempre con voluntad positiva. Sigue existiendo la cooperación para el desarrollo. Yo tenía muchísimo miedo de que volara de la cooperación española a la cooperación galera, sinceramente, estaba la vamos a hablar de la reducción de fondos del 70% aproximadamente en cooperación. O sea, sigue existiendo, ¿vale? A nivel institucional, las ONGs siguen haciéndolo, ¿vale? Y también es gracias a que hay fondos y hay herramientas para hacerlo. Para mí la palabra clave sería coordinación. Yo la repito muchas veces en este tipo de foros y más ahora, ¿no? Cuando los recursos son escasos, sin la coordinación el impacto va a ser mínimo, ¿de acuerdo? Mínimo. Eso en general. Y en particular la universidad, pues sinceramente, creo que se sigue pudiendo hacer, en la universidad de Alfredo, yo creo que se sigue pudiendo hacer mucho más. Yo creo que la excusa de la crisis y de la falta de fondos es una excusa porque ahora mismo pues hay un montón de herramientas, internet, mails, hay un montón de herramientas para poder coordinar y potenciar la actividad que te dé la gana, en la sociedad, ¿vale? Incluida la desobediencia civil, ¿vale? Y bueno, pues... Así también. Interesante, ¿no? Has puesto el terreno. Laura. Bueno, pues buenos días. Primero, bueno, agradecer a todos por estar aquí y acompañarnos en este día. Bueno, para nosotros, para Directos sin Fronteras, realmente estar aquí es ya un gran logro y un paso en nuestro camino y nuestro objetivo. Arquitectos sin Fronteras es una organización que se nutre sobre todo de estudiantes de arquitectura, está aquí en la Escuela de Arquitectura, y empezó en el 96, bueno, pues con compañeros que tenían unas ciertas inquietudes y que después, pues nosotros nos fuimos uniendo a su camino. Entonces, para nosotros es fundamental el poder incorporar este tipo de temáticas en la universidad, porque nosotros mismos tuvimos la necesidad de formarnos fuera de la universidad para poder ejercer y hacer nuestro trabajo. Y lo que nos interesaría sacar de aquí es como qué pasos o qué siguientes es el camino que tenemos que hacer. Es decir, qué podemos ir avanzando en este sentido. Y, es decir, nosotros, por un lado, nos interesa formarnos aquí y tener dentro de la escuela pues, un lugar donde... más alumnos y más gente se pueda formar como buenos profesionales y que tengan herramientas para poder trabajar, pero lo que nos interesa también es que esa formación que recibamos realmente suponga un cambio en aquellas personas que queremos que tenga un cambio y tenga un impacto. Y entonces, nos interesa por otro lado también ir
pues abriendo líneas de investigación, pero que esa investigación acaba teniendo una repercusión en la población. Y queremos pues, explicaros un ejemplo de un proyecto con el que colaboramos en la Universidad de El Salvador y que nos parece así como un proyecto muy interesante, pues de una cosa bastante acertada de cómo se fueron coordinando diferentes actores y cómo eso supuso un impacto en la población de El Salvador. En el año 2001 hubo un terremoto muy fuerte en El Salvador en el que, bueno, pues muchas de las viviendas se cayeron y hubo muchos muertos. Entonces, en ese momento la Universidad de Japón hizo una colaboración con la Universidad de El Salvador para hacer un proyecto de investigación que duró unos 5 o 6 años, en el que la Universidad de Japón dio los fondos y el conocimiento y la capacitación a los profesores de El Salvador, que los, bueno, se fueron a formar a Japón, después ellos regresaron, hicieron todos una sala de pruebas, investigaron 5 sistemas constructivos muy sencillos que la gente lo podía aplicar y demostraron pues, que esos sistemas constructivos pues, eran aptos para que aguantasen en condiciones sismoresistentes. Entonces, esto nos parece una intervención muy interesante de cooperación entre una universidad del norte y una universidad del sur. Pero después, el otro elemento fundamental que hace que este proyecto funcione es que esta investigación no se queda solo en la universidad, sino que el consorcio se hace con una organización que se llama Fundasal, que es una organización salvadoreña, que trabaja con la gente para que esta información llegue a la gente. Porque, claro, si nos quedamos solo en que la universidad se queda con ese conocimiento, la cuestión es que la gente, que es la que al final acaba construyendo su casa, tenga esa capacidad, tenga esos conocimientos y los vaya aplicando. Entonces, esa organización, que se llamaba Fundasal, fue la que se encargó de la difusión de estos sistemas constructivos. Y al mismo tiempo, a través de proyectos de cooperación o de proyectos que se construían, esa capacidad de difusión fue mayor. Entonces, vemos como una necesidad de intentar armar algo, una estructura en la que no sea solo los componentes de la universidad, sino organizaciones, otros elementos que tengan capacidad de difundir y de llevar allá la enseñanza o el aprendizaje que se esté llevando desde la universidad. Muy bien, tenemos una amplia variedad de opiniones aquí que han introducido algunas de las dimensiones que sobre el Centro de la Educación para el Desarrollo en la universidad. Sería interesante ahora oír lo que pensáis vosotros, que se establezca este encuentro, esta confrontación y alimente el debate. ¿Alguno de vosotros, por tanto, quiere añadir algo, incorporar algo, algo de lo que se ha dicho aquí, lo ha excitado, estimulado o atacado? Seguramente, sí. Pero, si me permite, si sí. un par de precisiones relacionadas a las intervenciones de mis compañeros de mesa. Bueno, en primer lugar, para Alfredo, hay que hacer, siempre se habla, ¿no?, de la concentración geográfica, la concentración sectorial. La Cooperación Gallega es una operación pequeña, se ha repetido aquí por activa y por pasiva, que los fondos que se han producido. Entonces, eso nos obliga a concentrar las actuaciones. Para que las instituciones tengan mayor impacto, pues no podemos tener una cooperación como se le dio al director, había muchísimos países prioritarios, con lo cual los pocos recursos que había que repartirlos entre muchos países. Se hizo un primer ejercicio de reducción, de concentración geográfica, según el plan director, y ahora en el tercer plan director se ha querido dar un paso más dentro de las posibilidades, ¿no? La Cooperación Gallega siempre se ha dirigido principalmente a América Latina, no por nada, sino porque ahí es donde trabajan los agentes gallegos de cooperación. La Junta de Galicia, como tal, no tiene capacidad para ejecutar proyectos. Los proyectos se ejecutan por los agentes de cooperación financiados por la Junta de Galicia. De cooperación, básicamente, por supuesto las universidades, por supuesto las empresas, por los agentes de cooperación, pero básicamente las mujeres que gestionan alrededor de un 70% de los fondos de la empresa. Entonces, a lo que iba, hay que concentrar los esfuerzos en una zona geográfica
con las geográficas determinadas. Lo que no significa que no se puedan financiar proyectos de cooperación en países que no tengan acuerdos comunitarios. Efectivamente, la propuesta de la Junta de Galicia en este tercer plan director es reducir un poco más el número de países donde vamos a actuar de manera prioritaria, eliminando, como bien ha dicho Alfredo, Cabo Verde, Guinea-Bissau y Haití, lo cual no significa que no se puedan realizar proyectos o que no se vayan a financiar proyectos. Simplemente, pues, que la cuestión prioritaria de la Junta, a donde van a ir la mayor parte de los recursos, va a ser a países que son prioritarios, países de América Latina y Mozambique, donde se está trabajando el tema de aguas que comentaba también Quique. Y bueno, que quede claro que son prioridades, pero no exclusión. Y en cuanto a lo que comentaban, Quique y Lara, acerca de la relación para el desarrollo en la universidad y esa necesidad de coordinación, la necesidad de realizar actuaciones conjuntas, en el nuevo plan director también se ha, después del diálogo que hemos mantenido con las universidades gallegas, con nuestras universidades gallegas, nos hemos dado cuenta de que hasta ahora lo que se estaba haciendo era financiar actuaciones para cada universidad de manera independiente. Es decir, la Universidad de La Coruña, pues nos trae un proyecto, hacer un máster, un posgrado de sobrino aquí de Derecho, o para realizar cuestiones de sensibilización de la oficina de voluntariado, venía a Santiago, pues con su máster, y entonces, pues bueno, cada uno, pues, hacía su financiación, hacía sus actividades. Ahora nos hemos dado cuenta que no es la forma correcta de hacerlo, como bien decía Quique. Hay muchos profesores y muchos investigadores trabajando en temas de cooperación en las tres universidades, pero que no se conocen. No se conocen entre ellos y, por supuesto, no proyectan hacia el exterior todo eso que están haciendo. Entonces, ¿cuál es la idea de la Junta de Galicia? ¿Se va a iniciar este año 2014 como, digamos, proyecto piloto? Pues realizar un convenio de colaboración con las tres universidades gallegas. No un convenio de colaboración con Coruña, otro con Vigo y otro con Santiago. Se ha hablado de político y técnico con los sectores que tienen la competencia de esta manera de desarrollo y por lo menos hemos puesto las bases para que se pueda presentar un proyecto conjunto de las tres universidades para en este primer año de ejecución hagan algo tan básico como explorar qué capital humano tienen en las universidades, en cada una de sus universidades que realizan actuaciones de cooperación, qué líneas de actuación están siguiendo y tener esos puentes de coordinación, como decía aquí, que son absolutamente necesarios, siempre lo han sido y ahora con la reducción de fondos son mucho más. Entonces, esa es nuestra propuesta, la propuesta de la Junta de Galicia, ese convenio, digamos, que va a las tres universidades del sur. Y bueno, no sabemos cómo acabará, pero por lo menos las bases están puestas, lo vamos a intentar y por lo menos ya no pedimos más que este primer año pues, que finalice la ejecución del convenio con un catálogo de profesores, de investigadores, de qué está haciendo cada uno en cooperación y que luego, más adelante, pues puedan entender esas líneas de ONGs, ONGs que están en la universidad. Sí, sí, no, vamos a ver, estamos hablando de una base y luego a partir de ahí, pues, lo primero es conocer lo que se hace y conocer, tú estás aquí en aquella puerta, en aquel despacho, haciendo una cosa que a lo mejor tu compañero del despacho de allí no te sabe, pues simplemente ponerlo en común y luego a partir de ahí, pues que se establezcan las vías de coordinación que yo sí, hay una mano por ahí, sí. ¿Cómo es tu nombre? Marco Tridón. Y, como decía Quique, que de alguna manera desaprovechamos la oportunidad de Colombia, pero sí que tenemos en el práctico de acción social una línea muy potente de trabajo con. Y bueno, cada vez hay un interés más creciente. Esa articulación que también por especializarse, por
trabajar en ese campo. Y hablando de las sinergias y de la coordinación, pues yo creo que una laguna sería ponernos en contacto del profesorado de la universidad, de áreas de conocimiento, de campos de investigación que podrían ser complementarios. Cuando Lara hablaba del aspecto más relacionado con el aprendizaje y la enseñanza, pues vemos que tanto desde nuestra facultad como de la de medios audiovisuales, la de la tecnología, podrían hacer proyectos más interdisciplinarios, una visión más global y holística que beneficiaría tanto en la difusión de la educación de desenvolvimiento en la universidad como la influencia de tanto a nivel de investigación como a nivel de trabajo en el campo. Un pequeño apunte en esa línea, que no lo he comentado, pero que es importante. Creo que no hay nadie aquí de la oficina de cooperación de la universidad. ¿Sí? No, no. Vale. Yo también, una cosa que hay que decir importante es que a veces pensamos que la universidad es algo como muy con mucha gente. La oficina de cooperación tiene una técnica tipo 3, ¿no? Y es administrativa, ¿vale? Contratada. Ahora hay otra plaza que ha salido que está a punto de cubrirse. Que son dos personas tipo 3 que tienen un sueldo y una categoría de administrativos, ¿vale? Cuando están haciendo una labor técnica, en mi opinión, brutal, desde hace un montón de años, vamos, yo los años que las conocí, pues espectacular, y en los últimos, pues me consta que también. Entonces, quiero decir que yo el disparo o la piedra la tiraría, hay que tirar un poco más arriba, ¿vale? Porque la OCV, la Oficina de Cooperación, pues eso, que son dos compañeras que, aparte de su labor principal, no es hacer el proceso de desarrollo, es hacer programas de voluntariado, programas de cooperación, un montón de cosas, ¿no? Y lo que luego, efectivamente, pues hay un órgano superior, ¿no? Que es un vicerrectorado o el que toque, y ahí es donde hay que trabajar, ¿no? Pero también sería muy bueno que no siempre esperamos de los órganos políticos o del siguiente nivel que se pongan las pilas, ¿no? Y yo creo que no, la ciudadanía y es cada uno de nosotros que tiene que decir y plantarse allí en la Oficina de Cooperación y decir, mira, pues efectivamente, yo vengo de magisterio tal, y de ciencia de educación, y esto sería interesante, ¿no? O sea, que decir que no lo estoy diciendo en particular, pero decir que si no es una labor de todos, el empujar en esa dirección no avanza. Sí, pero que estamos cada uno metidos. Claro. También es importante ese conocimiento. Claro, sí, sí, correcto. Y es una remora grande. Fíjate que el nuevo rector le ha llamado al vicerrectorado, ahora hay un vicerrectorado de no sé qué y cooperación, ¿no? Correcto, o sea que sí que se le ha dado un rango superior en cuanto al nombre, pero mi opinión sincera es que no ha tenido una equivalencia en el día a día de esa oficina, ni de la importancia en el conjunto de la universidad. Esa es mi opinión, ¿eh? Bueno, yo, enlazando con los hilos que se abren aquí, diciendo que falta coordinación, que no hay dinero, que estamos en el 0,07% del 0,7 o del 3 donde está Suecia, etcétera, etcétera. Voy a ir por otro lado, abriendo otro hilo. Y me da la sensación, y hablo siempre desde mi perspectiva personal, de que los profesores de la universidad, y hablo de los profesores de la universidad, estamos poco estimulados, solamente nos estimula mucho la palabra él o la palabra ausencia de él. Bien, es cierto. Pero quiero decir que probablemente nosotros somos hijos de un mundo donde la cooperación y el desarrollo se entendía muy singularmente. Nosotros hemos pedido con las alcancías del DOMI para los méritos de África y para los méritos de Chile. Y a lo largo de nuestra vida hemos ido viendo cómo la cooperación al desarrollo se transformaba en una industria, en un espectáculo, en las películas estas que nacieron después del tsunami, o en unas acciones que ultrapasaban la injerencia, ¿no? Hemos visto cómo algunos países han cooperado a lomos de misiles. Y esto nos deja a todos muy confundidos, ¿no? O sea, cuando es un tema, efectivamente, económicamente residual, no sé, tío. Pues es decir,
creo que trabajar en esto no es nada fácil. Es muy complejo, bueno, como muchos otros trabajos, está claro. Pero como que no deberíamos de llevarnos por las malas experiencias que pudo haber en otras ocasiones y más bien intentar ver que realmente hay muchas otras realidades en las que a nivel de hábitat hay una precariedad, unas deficiencias enormes que como profesionales deberemos estar aportando nuestro conocimiento. Ahora, el cómo hacerlo y cómo hacerlo bien, esa es la chicha de todo esto. Porque, y es un poco lo que deberíamos de ir construyendo entre todos. Pero yo creo que no hay que llevarse por las malas experiencias que pudo haber en este sector y por todos los prejuicios que pueda haber, sino más bien guiarnos por todas las necesidades que hay todavía y por el papel y el trabajo que podemos hacer. Sí, puede la universidad aportar cosas para que el mundo sea en ese aspecto, esa parte del mundo que aún no ha accedido a lo que llamamos desarrollo, que no tiene nada que ver con el desarrollo humano, sino el desarrollo humano, puede aportar la universidad algo a ellos. Vosotros que pensáis, sí, tal vez sea el objetivo que tengamos que hacer. Ver claro a nuestra comunidad que sí que podemos hacer algo desde dentro y que no se vea claro que podemos hacer algo. O solo lo vamos a hacer como si fuera un trabajo más para obtener sexenios o becas para irnos. ¿Qué decir? No sé, lo estás mirando con cara de termito que decir. No, vamos a ver. A mí lo que me sorprende, ya digo, es que la coordinación, que lo que usaba aquí, que fundamentalmente en la universidad, no se haya conseguido, cuando realmente es una estructura, diversas áreas, pero que tiene una finalidad común, única. La formación de ciudadanos para un futuro y crear un ambiente de cultura, un ambiente de mejoría social. Eso está unido a lo que es el desarrollo, sobre todo en tiempos de crisis. ¿Cómo dotamos al ciudadano sin escasez de medios? Falta de estructuras. ¿Cómo compatibilizamos cosas como el mercado? Claro, está reñido con este tema. Países subdesarrollados, con salarios ínfimos, no les compramos, no les permitimos que vendan sus productos aquí, porque los tirarían abajo nuestra industria. ¿Qué pasa esto con las famosas vallas de Ceuta y Melilla? La inmigración, la masiva, seguiría existiendo si dotásemos de medios a los ciudadanos fronterizos. Los ciudadanos fronterizos vienen aquí, porque tienen la televisión vía satélite, se ve en todas partes, ven cómo se vive en Europa. Los que viven, solo saben la televisión, ven cómo viven en Europa y ellos ansían asar, saltar la valla y venirse para acá. Bien. Eso, la cooperación puede ayudar a disuadir a estos ciudadanos de que salten la valla. Pues, yo creo fundamentalmente sí. Y ya no es un tema de cantidad de recursos. Es un tema cultural, es un tema de educación, es un tema de formación. Y es un tema de seguir aportando que las empresas que pueden sobrevivir en esos países podamos trabajarlas con capital de los poderosos, entre comillas, nosotros no somos los poderosos, pero de los poderosos, para poder desarrollar puestos de trabajo, crear empresas, crear estabilidad social en sitios donde hoy se ven obligados a saltar la valla y a probarse con las cuchillas. Bueno, la universidad está obligada a trabajar en ese ámbito. Si unos ayuntamientos, la última orilla de la política, regidos por partidos totalmente diferentes, en ámbitos muy diferentes, fueron capaces de unirse, aunque fuesen primero solo media docena, y en una, cogidos de la mano, tratando de aunar esfuerzos, poder añadir unos los escasos recursos a los del otro y conseguir así una suma que pudiese tener un impacto. Pues ya tiene muchísima capacidad que tienen
los ciudadanos a través de una cosa que cada 4 años hay unas elecciones políticas y que cambian de signo, que cada vez puede estar muy diferente. No sé exactamente los versos. Sí, sí, es así. Pero me refiero a que son estructuras mucho más rudimentarias, y lo digo si no es por ofender a los ayuntamientos, pero son más rudimentarias, sobre todo los pequeños ayuntamientos gallegos, los 315 ayuntamientos que hay en esta Galicia, en la que vivimos, que tienen unas estructuras de 2.500 habitantes, donde bastante tienen con arreglar el bache, el punto de luz y no sé qué. Hombre, conseguimos en cooperación, de todas maneras, un avance tremendo desde hace años. Y voy a decir cuál es. Yo recuerdo cuando empezamos a hacer cooperación, teníamos que ocultar lo que gastábamos en cooperación, porque el vecino que tenía un bache o la luz, el punto de luz fundido, decía que primero había que arreglar el bache y el punto de luz antes de aportar dinero al extranjero. Aquello no es que no diese votos, quitaba votos. Hoy en día la ciudadanía entiende perfectamente el esfuerzo solidario que se está haciendo. Mejor, bastante mejor, bastante mejor. Bien, lo digo que no existen lentes retrógradas, hay que meter en la rueda toda la ciudad. Sí, bien, pero que sí, o sea, para trabajar. Pero de todas maneras, la cultura en ese caso se fue creciendo en este país y hoy no se ve que sea malgastar el dinero del municipio en hacer, de ahora adelante, una construcción de casitas en una zona determinada. Se ve algo solidario, se admite y se perdona. Vamos a decirlo así, porque hace unos años no se perdonaba. No se permitía que un ayuntamiento tuviese la más mínima carencia, teniendo la más mínima carencia, que invirtiese dinero en el exterior. Bueno, la universidad tiene muchísima más capacidad, mucha más inteligencia, mucha más cultura para poder aunar algo que seguramente es un problema de recursos y un problema de estructuras. Antes decía aquí que, como hay poca información, lo que está haciendo uno aquí, el que está allí no se entera. No, es peor, el que está lo mismo que está haciendo este aquí, lo puede estar haciendo el otro allí, y ni siquiera por ahora. Pues ya que no se entere, es que pueden estar duplicando acciones o omitiendo cosas importantes. De todas maneras, en la universidad tenemos que ver cosas en los que hacemos, los que necesitamos estos temas. Yo alguna vez he tenido que contestar a preguntas como de, que tenemos que trabajar a X, también, que no será. Pero es que no hay arquitectos. Sí, claro. Bueno, es una de las cosas que tenemos que contestar aquí, ¿no? Sí, hay algunos. Hay 200, aquí hay 50.000, 200 para 30 millones de habitantes. Hay los que dejamos que pueda haber. Bueno, en todo caso... Bueno, de hecho, una de las guías de cooperación más evidentes que hay desde la universidad y enlaza con la Educación para el Desarrollo es precisamente eso. Y el mejorar la formación de los cuadros técnicos que hay allí. Eso es un clásico, ¿no? O sea, y fijaros que ya no solamente los profesores de la universidad tenemos un discurso ya muy montado, ¿no? Hemos hecho una tesis doctoral, entonces, bueno, pues tendemos a enrollarnos en general y a veces a ser poco prácticos. Pero la universidad, además de profesores de universidad, tiene personal que se llama personal de administración y servicios, que puede ser administrativo, ¿no? De manejo de hojas Excel, de Access, de lo que sea, ¿no? De gestión. Y luego tiene un personal técnico de laboratorios que también tiene una formación. Yo me acuerdo cuando fuimos a Tanzania la primera vez, el éxito que tuvimos, lo mejor que nos fue allí, fue cuando llegamos a los técnicos de ICT, ¿vale? Que son los que arreglan los motores y las castañas de las bombas de agua, ¿vale? Y no que fuéramos ahí 4 o 5 pringados a contar un modelo que lógicamente pues estaban años luz de, o sea, ya casi años luz, ¿no? Porque estaban lejos de asimilar, ¿no? Entonces, la universidad tiene un montón de personal en su seno, ¿vale? Que con un gasto muy barato, ¿vale? Es un avión, una estancia allí más o menos tal, puede tener un impacto brutal. Pero luego, si se coordina bien, si ya que vas a persona, pues van gente de distintos distritos, distintas comunidades autónomas, lo que sea, ¿no? Pero la universidad tiene mucho potencial. Ya que estamos en arquitectura, a mí la verdad es que siempre esta escuela no la conozco mucho. O sea, yo venía aquí antes, mi departamento estaba aquí. De hecho, está aquí en la sala el director del departamento que firmó
la aprobación de la asignatura de cooperación originalmente. La asignatura de cooperación que lleva años en caminos, que es muy conocida y que ahora es una asignatura de Bolonia, pues fue aprobada por un museo que está en esta sala cerrada, ya fue sostenible, social y tal. ¿No? Y está, pues igual que Ciencias de Educación, que es evidente, esta es una escuela que puede tener una capacidad de aportación en el ámbito técnico y humano brutal, brutal. Con todo el cariño, pues los aeronáuticos, pues sí, claro que pueden aportar cosas, los industriales, los de caminos, ¿no? Pero la arquitectura ni siquiera parece una carrera que tiene un potencial brutal. Pues, vemos a lo de antes, pues no ha habido suficientes profesores que tengan una motivación por según qué cosas, o no se han coordinado, o lo que sea, ¿no? Pero de verdad que aquí vamos, tanto desde Arquitectos sin Fronteras como desde la propia escuela, yo creo que hay una capacidad y una oportunidad, desgraciadamente por la crisis enorme, de meterse en estos temas, ¿no? Y también superando el viejo enfoque de la ONG, que no sé qué, ¿no? Es decir, creo que sea trabajar allí en esos países, aportando conocimiento y generando, joder, generando pasta, ¿no? Generando pasta y coco, eso es fundamental. Quique abrió un tema que se merece una mesa de lo cual es el papel, ya no de la universidad, sino de una escuela de arquitectura. ¿Quién creó la escuela de arquitectura en estos asuntos? No, pero, sí. No sé si es de Ingeniería sin Fronteras. Llevamos bastante tiempo trabajando también dentro de la universidad y además, cuando hacemos ella, pues nos conocemos un poco más los intensivos. Somos los resultados siempre más cómodos. Y aparte de todo lo que habéis comentado, de cooperación más técnica, de formación de cuadros, tal, que hemos intentado hacer eso bastante tiempo y tal, nosotros también queremos defender una de las patas de la educación para el desarrollo, que también se puede hacer desde la universidad, que tiene mucho conocimiento, que es la inteligencia artificial. Por ejemplo, ya no solo de la parte más del 07 es que defendemos, ¿no? Que hay que decir que ciertamente se mantuvieron esas convocatorias de educación para el desarrollo desde la Xunta, no por la propuesta de la Xunta, tuve que decirlo, porque lo que era más en la ley humanitaria, pero sí que hubo un diálogo, un constructivo, que permitió que al final que se mantuviera la educación para el desarrollo, incluyendo también a la universidad, porque eso es súper importante. Y hay que destacar el papel también que siguen teniendo las organizaciones de la sociedad civil en este tema. Y que desde la universidad también se podría potenciar mucho más. Y otra parte es la del 99,3% restante del presupuesto, que es lo importante al final, si se quiere cambiar el modelo de desarrollo. Creo que Plácido pues hizo referencia a esto de cooperar alumnos de misiles, ¿no? Además, dijo. Sí. Pues en ese sentido, es súper importante que cuando salen leyes como la Universitaria de Galicia el año pasado, pues estamos de menos como más contestación desde la universidad, ¿no? Pues tú ves ese preámbulo que se aprobó, le echas a temblar, ¿no? Porque ves que realmente la universidad es una herramienta, digamos, para usar para el modelo de desarrollo dominante. Luego puede haber gente de planes libres que sean esparraflautas universitarios, profesores que están locos y el resto les mira raro. Y mientras eso sea así, va a ser muy complicado. No, lo decía antes, que si los profesores ahí dentro se sienten raros, pues va a haber 15 que no les importe ser raros, pero van a seguir siendo raros. Y las rarezas no cambian el mundo todo lo rápido que tenemos, ¿no? Hace falta también estar en esos otros ámbitos de no puedes pretender generar una universidad como herramienta de solidaridad y de cambio social si luego en los triángulos te cuelan que lo que vas a formar es gente para mejorar la competitividad del Estado español y la internacionalización de la sociedad. Y que desde la universidad no se oiga casi ningún chip. Y tengamos que ser de las organizaciones sociales, que somos universidad y estamos dentro de ellas, las que contestemos un poco. Para mí, eso es incluso, en este caso ya hablo personalmente, no desde Ingeniería sin Fronteras, aunque creo que muchos de mis compañeros y compañeras me apoyarían, es aún más importante que la cooperación técnica que se pueda hacer, que eso yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? O sea, no creo que haya ninguna duda de la capacidad que puede haber para, por
formar universidades desde allí, cooperación interuniversitaria, pero que no hace falta para nada de la gente de por medio, ahí, eso, las propias universidades ya lo hacen y lo hacen desde hace años. O sea, no hay ninguna discusión en ese sentido. Lo que me gustaría llevarlo un poco más, ¿no? A la parte ya como es chista, ¿no? De es realmente donde se cambian las cosas. Sí, realmente, ¿qué es el subdesarrollo? ¿No? O sea, ¿por qué hay unos países que son subdesarrollados, subdesarrollados con respecto de qué? ¿Cuántos países hay en el mundo que nunca hayan sido subdesarrollados? Inglaterra, Francia, Alemania, no sé qué. Los países nunca fueron subdesarrollados porque a lo largo de la historia, nos lo dice José Luis San Pedro, de siempre ocuparon las posiciones dominantes en el ranking y usaron el mundo y las economías del mundo para mantenerse en esas posiciones. Y evidentemente desde hace 150 años, 250 o 400 años, según qué casos, están ocupando esas posiciones que no van a soltar. Y todo lo que se hace con el 99,3% restante del presupuesto mundial o del presupuesto de esas naciones está destinado a mantener el Estado. Así que. Hola, yo soy María de Solidaridad Internacional y bueno, ya no puedo ver a mi compañero. Nos he echado un poquito de menos. Nos falta hablar más del tema de la educación para el desarrollo, sí. Idea con los efectos. Habéis hablado mucho de cooperación internacional, pero lo cierto es que la educación es algo muy específico, muy concreto que las organizaciones y tenemos además como una poderosísima herramienta de transformación social. Cierto que tiene una serie de obstáculos que enfrentar y los mencionaba aquí, ¿no? De que en realidad es un proceso tan lento, tan a largo plazo, que resulta poco motivador en ocasiones tanto para la administración como para la ciudadanía que nos apoya. Pero sí que es cierto y sí que me gustaría invitaros a todos a que indagarais un poquito, no indagarais, el concepto de educación para el desarrollo, que ha experimentado un cambio profundísimo en los últimos años. Vosotros habéis centrado casi todo el discurso en el sur y en la transformación del sur para promover un desarrollo sostenible que desde el sector de las organizaciones. Aquí a mi lado tengo una compañera que conoce y ha analizado mucho el tema. La educación para el desarrollo tal como la concebimos hoy ya no se centra en el sur, se centra en todos, en el mundo como globalidad. Y en de qué manera, a través de un proceso de transformación que nos debe afectar a todos y que centrándonos en nosotros mismos como personas individuales y como sociedades del norte, podemos contribuir a un desarrollo sostenible, equitativo y demás. Y os invitaré, como os digo, a que bueno, aquellos que estéis interesados, que ayer recientemente se acaba de publicar dos documentos, como la evaluación sobre educación para el desarrollo en Galicia o el diagnóstico también sobre educación para el desarrollo, que tenemos muy bien también en los títulos. Y ahí se insiste mucho en cómo ha evolucionado ese concepto de educación para el desarrollo, que ya no solo se centra en el sur, sino se centra en todos nosotros. Y que no parte única y exclusivamente de incorporar asignaturas concretas en el marco de las universidades o de realizar esas acciones puntuales en centros educativos, sino que parte de la base de transformar, de cambiar el modelo educativo para crear personas diferentes, personas que desde el ámbito individual y colectivo podamos contribuir a un cambio social, desde lo local e incidiendo necesariamente, porque no puede ser de otra forma, en lo global. Estoy muy acuerdo. Hay que educar para desobedecer. No, perdón. Es lo público. Sí. Ya lo acabo. Yo quería decir que si podemos suspender las palabras del compañero 100%, se está haciendo esto, esta misma facultad, se está anunciando cursos de branding, de coaching personal, para generar marcha personal como arquitecto y trabajador del futuro. Es decir, esa es la lógica mercantil que está aportando la Universidad Española y en concreto esta facultad sin ninguna clase de vergüenza, aunque se intente decir que ese camino no es el camino que antes les ha dicho de contacto de la universidad con la sociedad, es el camino que opta la universidad. Y por otra parte, hablar de este cambio de lógica, que sí que me interesa mucho, cómo no enfocar estos procesos de cooperación de una manera
bueno, como ya se ha detectado hace mucho tiempo, lo vicioso que puede ser el poner la etiqueta de norte y sur a determinadas cosas que ya desde ese momento ya se estigmatiza o se hacen unos paradigmas que ya son muy difíciles de cambiar con el paso del tiempo, el definir quién es el norte y quién es el sur, por eso me interesa mucho la perspectiva que comentaban ahí de todo el mundo. En el sentido porque una vez haces un poco te puedes dar cuenta de ciertas cosas, ¿no? De cómo se asumen, en el caso de la arquitectura, el urbanismo, por ejemplo, ciertos paradigmas, y se llega a conclusiones como que los países subdesarrollados pues están subdesarrollados por cosas como no tener leyes del suelo que impliquen un catastro inestablecible y la propiedad del suelo está delimitada como hacen los occidentales, ¿no? Entonces, llegamos a las conclusiones de que lo que hay que hacer es meter propiedad privada a saco para que es la única manera en la que se puedan desarrollar los países, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ningún momento se trata de la cooperación como una oportunidad de aprender y con una relación dual entre lo que está pasando en otros países y lo que pasa aquí. Muchas veces podríamos ser nosotros los que aprendiéramos de ciertas formas de organización de territorios de estos sitios y traerlos para aquí. Quiero decir que ese camino, digamos que es de vuelta y que lo que hay que comentar es de vuelta, sobre todo para conectar con lo que son las en el mundo de hoy los estudiantes de ahora, que yo también estoy de acuerdo en que entiendo cuál es la lucha por meter una asignatura de cooperación al desarrollo en todas las facultades y estas cosas, pero entiendo que, como comentaba desde el principio, es una cuestión de si se meta por todos los cauces de esta arquitectura, en todas sus asignaturas tienen posibilidad de transformar las cosas sin llamar específicamente cooperación al desarrollo. Pero estamos aún en esa fase, ¿no? De introducir ¿cómo? Píldoras. ¿Pero cómo? Sí. O sea, yo estoy muy de acuerdo con el enfoque que habéis hecho, ¿no? Me voy a hacer un poco abogado del diablo. O sea, estoy totalmente de acuerdo con el enfoque, ¿no? Es que efectivamente la Universidad Española está, o sea, está orientada a formar a la gente para que triunfen las empresas españolas y bien, no vamos a engañar. Y yo estoy de acuerdo con lo que decías del tema del cambio, de la nueva, bueno, los nuevos conceptos de educación para el desarrollo. ¿Alguien cómo? Es decir, las asignaturas por sí solas son cosas residuales, las charlas son cosas residuales. ¿Vale? ¿Cuáles ejemplos de actividades para fomentar la educación para el desarrollo de una forma transversal y que abarque a toda la ciudadanía? En la arquitectura está todo. Pero, es decir, yo voy a contar una anécdota para la leyenda urbana, ¿no? Cuando se trató de implementar las bombas estas, bombas, digamos, de pie, básicamente, ¿no? Para sacar agua del subsuelo, ¿vale? La persona que las patentó y que se le ocurrió la idea fue a hablar con el jefe un director de cine de Bollywood en la India, ¿vale? Y le dijo, mira, te doy este dinero si me dejas meter mis bombitas, ¿vale? Mi sistema en tus películas, ¿vale? Bueno, pues el tío ahora es multimillonario. Aparte de hacer una labor solidaria brutal, porque mucha gente se compró la famosa bombita y ya no hace falta más proyectos de nadie para poner bombas de electricidad tal, ¿vale? Además, él se forró, igual también, pues, tal. Tengo que decir que, ¿cuáles son las ideas felices para conseguir que la educación para el desarrollo tenga instrumentos, ¿vale? Más allá de los que ya conocemos y que sabemos que son parciales y que no cambian la globalidad de la conciencia ciudadana, ¿cuáles son los instrumentos para desarrollar? Claro, ¿qué decir? No, sí, perdonad, porque, ¿qué decir? Claro. Hoy en día, digamos que es un paradigma. Entonces, todo el trabajo a la formación. Si el estudiantado universitario tiene esa formación, lo va a repercutir en su mundo laboral y en los futuros profesores culturales que puedan surgir. Un paso antes. ¿Cómo metemos eso en la formación de los alumnos para que...? Vale, sí. ¿Cómo hacemos que en los colegios, en los institutos? A ver, insisto, yo ahora me está dando la parte práctica, yo soy ingeniero, entonces soy cuadriculado, me da el rollo práctico. Entonces, seguro que hay gente, más del ámbito de humanidades, que nos puede investigar un poco más. Pero ¿cuáles son los...? Porque, joder, yo me acuerdo cuando estábamos, cuando todos lo hemos hecho, por lo menos con un panel y con un colegio, venga, ¿qué hacemos? Por ejemplo, una herramienta que dicen ahora que está funcionando muy bien es el tema de los videojuegos. O sea, en los temas de violencia de género, o sea, hay videojuegos en los cuales, aparte de ir por ahí haciendo chorradas, pues te meten el tema de, ¿no? Pues dar leches, ¿no? ¿No? El típico juego de pegar. Bueno, pues trabajar el tema de reducir violencia de género en el sentido de reducir escenas violentas en videojuegos, ¿no? ¿Vale? Es decir, tiene que haber nuevas fórmulas asociadas a las nuevas formas de ocio, de comunicación, que nos permitan hacer una mejor y hacer más desarrollo. Pero ¿cuáles son?
porque yo sí que, o sea, leemos muchos discursos teóricos que son muy importantes, de verdad, insisto, o sea, efectivamente el norte y el sur, esto hay que romperlo, pero ¿cuáles son las medidas prácticas para introducir la educación para el desarrollo formal, formalmente en toda la cadena educativa de España? Es que hay que dar dinero para la desarrollo y investigar eso. Muy bien. Yo pienso que igual exigiendo también al profesorado que tenga algún tipo de formación en este aspecto, igual que pues, el tema de la lengua o lo que sea, y son ellos los que se lo tienen que transmitir a los alumnos, pues ya se daría incluso desde luego pues, a través de órganos de poder, como los departamentos o hasta más arriba, se exija pues, un cambio en este tipo de cosas. Interesante, sí. O sea, lo único problema es que ya no hay plazas para nadie, ¿no? Pero. O sea, que sí. No, pero... Bueno, en las escuelas de arquitectura, yo creo que algo claro. Básicamente, para ti, la izquierda, se aplica en las escuelas, permítanme llamar el norte, tú sabes que mejor usar esta tecnología, es formar a los arquitectos para encajar en una industria regulada. De hecho, nuestra profesión, la tuya, es una profesión regulada, donde existe un documento y una legislación que dice cada parte, en qué órgano se interviene y qué es lo que se hace. Lo que se hace es diseñar, construir y vender un producto. Un paradigma nuevo llevaría a pensar que lo que realmente los arquitectos, temas de la arquitectura, no es tanto desarrollar procesos, sino desarrollar procesos, ser capaces de inventar cosas. Que espontáneamente la arquitectura sin arquitectos es lo que se viene haciendo. Es decir, cuando el arquitecto está ausente, la gente se organiza para diseñar un proceso que arrancando de la nada le concluya X tiempo después la traducción de su propia vivienda, sin la asistencia de técnicos, ni de economistas, ni de legislación, ni de nada. Y eso que lo tenemos aquí detrás, y en esta escuela, lo tenemos cambiado en todo el mundo. El paradigma es no estar al servicio de la producción de los procesos, sino dirigirnos al diseño de procesos. Eso es una estrategia que transversalmente incluye a todo. Por supuesto, a las áreas de proyectos, pues todas las áreas de tecnología, por supuesto, a todas las áreas de cargador. Casi de esto podríamos dedicar una sesión monográfica a la escuela de arquitectura en concreto. Pero yo creo que sí, que existe. Existe la posibilidad. Muchas veces lo que a los que trabajamos en la cooperación cultural y modestamente, lo que pretendemos es resolver los síntomas, los aspectos visibles del problema, no diagnosticar cuál es el problema y atajarlo, ¿no? O sea, pues vamos allí y le damos un pez. Y a lo mejor lo que hay es que ir allí y montar una fábrica de barcos pesqueros. Y a lo mejor ya hay que ir cerrando porque para las prisas no sé. Cerrando la Sonda Galicia, desarrollo, por todo lo que hemos visto, está claro, ¿no? Y realmente, como ha dicho Sergio, pues aportó una palabra importante que fue la de diálogo, ¿no? Son los que son, pues estamos en líneas de actuación que los colaboradores, los ONGs, no hay duda, pues la señora colaboración que ellos, digamos, más trabajan. Entonces, fruto de ese diálogo, pues sí, las acciones, de si van a negociar lo que no, y bueno, la educación para el desarrollo salió para adelante. En el plan director, cuando lo veáis, pues veréis que falta fundamental. Se ha citado también esos estudios que se han realizado de evaluación, de estrategia, de diagnóstico de la situación de la educación sobre Galicia, y el plan director nuevo también va a poner las bases para que se elabore una estrategia de educación para el desarrollo, y no solo educación para el desarrollo, sino comunicación, en el cual pues, bueno, tendremos las aportaciones de todos los agentes, de las universidades, de las ONGs, etc., pues para tener, digamos, una base con la que empezar a
no empezar a trabajar porque he trabajado mucho, pero saber un poco por dónde se va a demostrar. Con lo cual, pues, ahí, esa estrategia pues, será muy importante para ver qué posibilidades reales hay de actuación y acciones que tengan un impacto. ¿Había una palabra? Sí, vale, sí. Dos. Vale, yo solo quería decir que cuando antes hablaba de los libros y profesores, no quiero decir que los dejé, no, porque precisamente creo que otra de las inversiones importantes en la universidad es tratar de formar espíritu crítico, ¿no? Eso es lo que se hablaba cuando yo estudiaba, no se hablaba. Pero el hecho de que haya, aunque solo sea un profesor en una universidad, en una facultad de arquitectura o de caminos o de económicas, que intente explicar otro tipo de paradigma distinto respecto al dominante, ya me parece importante, respondiendo aquí que sobre cosas concretas que se pueden hacer. O sea, que tampoco hay que empequeñecerse de más. Ahora, las personas que quieren hacerlo de otra manera, desde la palestra que representa ser profesor universitario, pues todavía tenéis mucho que hacer, yo creo, ¿no? Y en ese sentido, todo lo que sea intentar una y otra vez impulsar este tipo de redes que hablabais para no sentiros tan solos, porque siempre es más fácil ser una red de profesores carrozados que un profesor. Aunque sé que pues yo conozco el caso de Quique, que intentó tirar y dedicó mucho tiempo y tal, y pues intentar esa continuidad y tal, a veces es complicado, pero son cosas que se pueden seguir haciendo, ¿no? Y que a lo mejor desde las ONGs también tenemos que intentar apoyar pues, con los recursos que tengamos, ¿no? Ese poner en contacto, y que también lo he comentado por aquí, que me parece la profesora de Ciencias de la Educación, para poner en contacto esas, ya sea herramientas muy didácticas, pero también inquietudes de intentar contar otras cosas distintas a lo que se suele contar, ¿no? En la universidad. Ya. Iba a decir un poco parecido a lo que lo que se trata de cosas concretas, la cuestión de enfrentar la necesidad y el miedo, que son dos fuerzas que tienen muchísimas de las cuestiones que se tratan en los ámbitos académicos, el tema de la curiosidad y el reto que plantean estas historias de las que estamos hablando, que son fuerzas poderosísimas a la hora de generar educación y plantear la educación. Que donde están los retos y donde está la curiosidad, allí van los ojos y las ganas de aprender y de hacer cosas y de intentar con la universidad. Podemos estar hablando mucho tiempo, pero seguramente por cuestión de horario nos vamos a tener que ir concretando y cerrando. Yo os voy a pedir que hagáis una síntesis o una intervención final, si os apetece, si lo consideráis oportuno, no un adiós, sino hasta luego, hasta la próxima. Porque va a haber más. ¿Cómo lo veis? Por mi parte, para cerrar mi intervención, pues ya no en temas concretos, hablar de temas de desarrollo, hablar de proyectos en el exterior. La palabra que utilizó Sergio me parece resulta pues, diálogo. Quizás no ofrece todos los recursos presupuestarios que fuesen necesarios. Los que en este momento estamos en un momento de inicio de un nuevo plan director, con lo cual pues, hay mucho por hacer y yo creo que dar la cabida a muchas actuaciones. Y simplemente diálogo, colaboración, coordinación y trabajar juntos con los demás. Fred, los amigos. La Xunta en este momento hace lo que puede hacer. Yo tengo que decir que después de muchos años de mucha relación, tanto a Silvia Terminal, que la conmigo, quiero mucho, le mando un abrazo muy fuerte desde Guillermo. Tengo una experiencia de haber vivido gobiernos diferentes, tanto desde la Xunta como de los ámbitos intermedios, y decir que la gente que trabajaba en la operación no se distinguía de qué partido era. Yo nunca aprecié. ¿De dónde estaba políticamente aquella persona que estaba trabajando en un proyecto de cooperación? Era igual, que estuviese en uno que en otro. La visión que tenía, la educación que había adquirido, seguramente no universitaria, sino la de trabajo,
le hacía ver con los mismos ojos a gente que luego en política se mataba. Y yo tengo que decir que la experiencia que tuve durante los años que fui presidente en la historia esta, la ejecutiva, que era pluripartido, y donde se respetaba la proporcionalidad de los partidos en el ámbito de Galicia, nunca se distinguió. ¿De dónde era uno? ¿De dónde era otro? Bueno, pues eso al final analizas y llegas a la conclusión de que es un arma que sirve para equilibrar las mentes en muchos casos y hacer que se vea, que todos vean exactamente hacia dónde tienen que ir. Bueno, pues eso es educación, pero no es educación para el desarrollo. Eso es algo que te lleva el trabajar solidariamente para otros que tienen pues, menos posibilidades que tú. Y sirve para la Xunta, que yo parecía que me quería meter con la Xunta. No era eso. La Xunta está, trabaja con presupuestos y los presupuestos los deciden los políticos y los políticos deciden hacer función. Cosas son así. Y por lo tanto, la Xunta pues, bastante lleva hecho en los últimos tiempos. Tiene una relación. Yo con los dos partidos que alternaron la Xunta, mantuve una relación magnífica en los dos casos, no siendo el de uno ni del otro. Bueno, Quique, ya hablé mucho, ¿no? Me ha llevado a hacer un poco de debate, ya está de agitación, ¿no? Sí. Y nada, darle la enhorabuena a Ayudos Sin Fronteras, ¿no? Por el acto, el agradecimiento y bueno, que está bien que me hagáis ahí la semilla, no solo de la actividad técnica, ¿no? Que la hacéis igual, sino también la de la educación para el desarrollo, que es muy importante, pero que tenemos que hacer que sea importante, no solamente, no solo decirlo. Nada, gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por participar, y no solo a los que estamos aquí, sino a los que estáis ahí, porque yo creo que esto era un poco el objetivo, y a los que están allí también. Un poco el objetivo es que esto no fuese como una mesa redonda cerrada, sino que pudiese participar todo el mundo y con libertad. Y nada, yo pues me voy muy contenta y muy de acuerdo con todo lo que habló Sergio, Yago, y de todo, como viendo para adelante todo lo que nos queda por hacer y que bueno, que vamos dando pequeños pasos. Que hay muchas cosas que podemos hacer de forma conjunta todos para pues, aportar a que esto siga adelante. Pues gracias.